¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Acompáñenos en nuestro siguiente corte noticioso y entérese de cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. Carlos cobra fuerza y se convierte en huracán categoría 1. Se ubica a 185 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. Provocará lluvias muy fuertes en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y Guerrero. En el Golfo de México, la tormenta tropical Bill se localiza aproximadamente a 360 kilómetros al noreste de Barra el Mezquital, en Tamaulipas. La Secretaría de Salud anunció la Estrategia Nacional para agilizar la autorización de medicamentos controlados a pacientes en etapas terminales. Será la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios quien autorice la emisión de recetas electrónicas para el suministro de morfina, específicamente a pacientes que lo requieran. El Banco Mundial afirmó que, a pesar de la situación global, la economía mexicana alcanzará un crecimiento de 3.2% durante 2016. La combinación de las políticas fiscal y monetaria, así como las reformas aprobadas, serán un fuerte detonante para alcanzar los resultados que se esperan. En información cultural, en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México se realizará el reto Futuros Digitales UKMX 2015, del 19 al 21 de junio. El proyecto consiste en un maratón de 48 horas dedicado a la experimentación estética y tecnológica, en el que participarán programadores, desarrolladores de videojuegos, diseñadores, artistas y público en general. En el mundo, un tribunal de El Cairo, Egipto, sentenció a 25 años de prisión al expresidente Mohamed Morsi, depuesto en 2013 por el ejército. Este es el segundo fallo dictado contra Morsi de los 5 procesos abiertos en su contra. Y en los deportes, la selección mexicana empató a 3 goles con su similar de Chile en la Copa América 2015. El tricolor enfrentará el viernes a Ecuador en busca de su pase a la siguiente ronda. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que sea pendiente de las noticias a través de los cortes informativos de México al Día. Lo esperamos.